Los indios, los mapaches, el conjunto que representa la capital española. 80s, y bueno, con Octavio Bianchi en aquel entonces y el pasado reciente con Rafa Benítez, otro español que le devolvió al Napoli esa grandeza, siendo subcampeón de la Serie A. Sí, le costó mucho trabajo desde aquellas épocas de Maradona, cuando ganaron la Serie A. El Napoli se está consolidando como una fuerza en la Serie A y en el calcio italiano, solamente detrás de la Juve, ¿no? Que marca clara diferencia conforme al resto de los demás. Una particularidad, lo que ustedes observaban en pantalla, era la visión que tenía uno de los niños que tienen la posibilidad de participar en esta ceremonia. Bueno, en la gorra tenía la cámara. Y hasta el 11 que manda. Como los de antes, ¿no? Sí, señor. Al estilo clásico. Y ahí el cuadro que presenta Mauricio Sarri, que íbamos a interactuar con ustedes a través de las redes sociales. Mueve el Atlético de Madrid, día y noche de sol a sol. Por intentar hacer algo, se bota demasiado. A ver si en esta Felipe Luis el servicio, la pelota, Antoine Griezmann. Pepe Reina después el taconazo. El Atlético de Madrid, ¿no? El Napoli siendo mejor dentro de la cancha y el Atlético de Madrid generando la más peligrosa hasta el momento. Lo que te genera... Dijo, bueno, vaya de taquito y estaba bien parado Antoine Griezmann. Otra vez aquí está Griezmann. Se resbaló, le buscó pegar. Y la selección también de España que termina clasificándose en los penales. Cuidado, la pelota que llegaba demasiado larga se termina pasando. Penal. Y el árbitro está indicando penal. Está indicando jalón. Y ahí veíamos el chapopote, lo que en el pierna izquierda. El equipo del Napoli está Mauricio Sarri, que sabe que están dando un buen partido y ahora lo pueden conectar. Atención con esta, viene Milik. La falló Arkadiusz. Jan Oblak se tiende a la izquierda y el esloveno a media altura sin mucha fuerza. El Napoli le está regalando y dándole vida al Atleti. Adelante con el análisis, Alex. Sí, Milik que le pega a media altura. Oblak que adivina la trayectoria, la pelota va a donde se estaba tirando, sin oportunidad para que entrara porque Oblak ya tenía... Para Hamsik, ahí está el esloveno, tocó para Fousi, Gulam con el servicio, la pelota, ¡golazo! ¡Gol! Preciosa jugada, tocó Hamsic, levantó la cara Fousi, observó a Callejón y José María ya puso en las redes el balón. Es un golazo, es una jugada perfecta del Napoli que empieza por izquierda y que termina por derecha. Alto grado de dificultad en el remate para Callejón, que la tiene que medir, timing perfecto. Bote bravo, la pone en el ángulo. Hay un error de marca de Felipe Luis que se pierde, desde luego, lo techan y ya no alcanza. Tuvo la posibilidad en el penal. Y cuidado que ataca Insigne. Atacan cuatro, defienden tres. Esta puede ser para el Napoli. Y se van a conectar por la banda izquierda. Y ahí viene el disparo, la pelota, extraordinario, Jan Oblak. Qué forma de sacar el balón después del arribo por izquierda. El disparo que venía a quemarropa. Y el guardameta con una mano luciéndose después de ese disparo que llegó por parte de Gulam. Y qué forma de sacarlo. El número 13 luciéndose espectacular, el del Atleti. Mire usted cómo le mete la mano derecha y para arriba. Sí, la potencia que le imprime, ¿no? El argelino a su revés. Así lo entiende el Atleti y así lo encuentra. Y este es Griezmann. Aquí está Antoine con el servicio, la pelota, el niño Torres, gol. Llegó Antoine Griezmann, el trazo que viene para el niño y que pone ahí la pelota en las redes. Tomás en el servicio, se le encuentra a Griezmann, el pase retrasado y como pudo a la inglesita le pegó el niño y ya se empató el partido. ¿Qué jugador es Antoine Griezmann? Se bota 30 metros para ir por la pelota, le empieza la jugada. Llega a línea de fondo, mete el centro para que el niño Torres remate de manera poco ortodoxa, pero era la única que le quedaba al niño Torres. Termina en el fondo de la red. No
alcanza el portero. Y con las uñas a sacar esa pelota, se queda con las ganas Pepe Reina y la pelota en las redes. Ya lo empató el Atlético 1-1. Y después también está Rock Unas. 8 cambios los que ha mandado el señor Mauricio Sarri. El servicio, la pelota, el remate de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! Llegó Vieto a cerrar la pizza. Llegó Luciano y con un frentazo se presenta con el Atleti. Es uno de los refuerzos provenientes del Sevilla. Y así dice, ¡aupa Atleti! Lo ganan los colchoneros, Alex. Sí, buen gol de Vieto. Tiene el mérito de estar en el lugar indicado, ¿no? Ahí a segundo poste buscando cerrar la pinza. Hay una extensión en el centro gracias a ese desvío, a esa peinada. No alcanza Godín a hacer contacto, pero sí Vieto que mete la pierna y la pelota entra en el único ángulo donde podía entrar. A centímetros se quedó entre el poste y la pierna. Me parece que es de Mario Rui, quien no termina por sacar el balón en el fondo de la red. Y ahí está Vieto celebrando el gol.